programa de Conozca a su policía. Hoy estaremos entrevistando al padre Adrián, donde nos va a comentar sobre su reflexión sobre el capellán de policía. Y también estaremos visitando a la comisaría seccional sexta de nuestro querido Comodoro. ¿Vamos a las entrevistas? Estamos aquí en la unidad regional junto al padre eh, Adrián Marín, que nos va a comentar desde hace cuánto él es capellán de la policía y cómo es la experiencia que usted está llevando a cabo eh, en estos momentos. Bueno, ¿qué tal para todos? Eh, bueno, más o menos hace 10 años acompaño la fuerza como capellán. Eh, comenzamos por Esquel, ¿no? eh, en el, por el año 2008. Y bueno, este, actualmente, un poquito hace un año y medio, acompañando Comodoro. ¿no? Este, la tarea del capellán eh, es una mirada de fe, una presencia de iglesia que quiere acompañar este, la especial vocación de estar al servicio del pueblo, no como es el mismo policía. La idea es es un acompañamiento, no es un estar a, a su lado eh, con la actitud atenta, con la posibilidad de la escucha, por ahí ayudar a, a discernimientos y poder tomar esta posibilidad de decidir sobre la vida, no. Este uno podría como definir es estar al lado del policía, ¿no? Y en esto hay mucha creatividad, hay una constante posibilidad de, de repensar todo el tiempo la posibilidad de, de cómo estar a, al lado del personal. Y en esto han transcurrido 10 años, ¿no? Con muchas creatividades. Me acuerdo que en los orígenes. Eh, Digamos, eh, siempre, o sea, nunca fue ni pensado ni soñado, ¿no? Me acuerdo allá en el año 2008, cuando el comisario Gustavo Soto, que estaba de jefe en la comisaría segunda, eh, se acercó a la parroquia para buscar una presencia, eh, había fallecido un retirado de este Colemil, eh, cuyo hijo hoy está en la Guardia de Infantería de Esquel. Eh, me acuerdo que lo primero fue la posibilidad de poder ir a acompañar a, a la mamá ¿no? este, en este tema del duelo, de las partidas. Este, y de ahí, de a poco, uno se fue acercando a, a la institución. Este, y bueno, después también algo que nos, nos unió un poquito más fue cuando en el año 2009, en Esquel, este, nos golpeó la pérdida de, de Tito Robert. En un procedimiento en eh, que también el tema de la mirada de fe, el acompañamiento, el duelo. Por ahí hacía bastante tiempo que no se vivía la pérdida de un policía, de un caído en servicio. Conmocionó, es que él, este, un chico muy querido, y el tema de poder acompañar en ese tiempo la brigada de investigaciones y, y los compañeros y las comiserías y y la familia, ¿no? de buscar las maneras de estar, de acompañar, de hacer una mirada de esperanza. El capellán tiene la posibilidad de, de comprender eh, la, la propia espiritualidad de ser policía. Quizás eh, la característica es esa, ¿no? El, el personal policial que se acerca a comentar descubre en el capellán que, que conoce cómo es el estilo de vida. Eh, la, la jerga, eh, lo que es un adicional, lo que es un cuarto, en aquel tiempo eran los tercios, ¿no? eh, la, 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 lo que, la mirada de la realidad que tiene el mismo personal. ¿no? Entonces, al hablar un mismo lenguaje, al entender al poli desde adentro, uno por ahí busca las palabras y las miradas específicas para sostener. ¿Y cuál fue la estrategia que usted utilizó? Porque tenemos entendido que usted sale de recorrida con nuestros uniformados. Bueno, eh, dentro de estas creatividades que por ahí les, les compartía, eh, surgió, y esto fue de, de ambos lados, ¿no? En aquel tiempo en la comisaría Segunda eh, hubo un turno que me ofreció este, acompañarlos por la noche. Eh, después tuvo, bueno, la parte mía que uno accedió, porque todo era nuevo, ¿no? el tema de poder conocer, ¿no? Este, especialmente la, la mirada que el personal tiene sobre la gente, la realidad, la sociedad, ¿no? Y bueno, dentro de esto de acercarme por la noche, de compartir, de charlar, eh, pintó la primera vez ¿no? que, que surgió el tema de y nos acompaña en el, eh, este móvil. Y desde de aquel año 2008 hasta la fecha, eh, la verdad que es grato acompañar al personal en las recorridas, en, lo, en el turno noche especialmente, compartir la charla, esto que les decía de poner el oído. En el, este móvil, este, mientras se mira y se, se observa esto de, de cómo está la ciudad, esto es de, de la prevención, se van compartiendo historias, sueños, sufrimientos, esperanzas, el poli abre el corazón en la recorrida y ahí uno pone el oído y la propuesta es, con mucha libertad, con respeto, tirar como algún elemento de discernimiento. De, de por dónde ir construyendo la propia vida, ¿no? tanto del turno, del compañerismo, ¿no? como por otro lado, a veces la charla más privada que, que en, los, en estos casi 10 años surge, padre, podemos hablar un minutito en silencio, en este eh, eh, privado, y, y justo yo, son las 3 de la mañana, son las 4, y bueno, decir, eh, bueno, eh, sí, y hablamos, y en ese momento, en esa situación, en esa circunstancia, se da el consejo ¿no? y demás. Es un trabajo igual en conjunto, ¿no? tanto en Esquel como aquí en Comodoro. El trabajo con, el, eh, con la psicóloga, con el servicio social, nunca es un trabajo individual. ¿no? no es, eh, siempre es, uno busca esto de la mirada en eh, equipo. Allá en Esquel, un saludo a Melba Garcete, que hemos trabajado este, los años, los dos siempre con creatividad, buscando llegar al personal ella también fue una gran mentora. siempre me explicó, me enseñó, también cómo estar al lado ¿no? este, del personal. pero bueno, la noche ha sido un espacio y lo sigue siendo. no, este lo, lo, lo sigue siendo de, del, del momento en el cual uno se dispone y, y escucha al personal. en algún momento se hizo algún retiro eh, que sirvió mucho al personal policial. si bien no fue convocado todo el personal, porque no se puede pero eh, la jefatura acompañó esta solicitud de ustedes y se hizo un retiro. ¿Nos podría comentar cuál fue la experiencia en ese momento? Bueno, dentro de estas creatividades que seguimos charlando, la idea era poder encontrar a que el personal se junte. Eh, primero eh, de, era el tema de que se pueda encontrar que no sea el ámbito de, de este comisaría. Segundo, que sea un espacio donde se puedan conocer y se puedan compartir esto lo de siempre, ¿no? renovar el servicio al, al eh, este pueblo ¿no? y compartir los desafíos que esto tiene, fortalecer la familia, ¿no? eh, ofrecer eh, eh, herramientas para que dentro del servicio que se brinda se cuide el entorno familiar. Bueno, dentro de todas estas creatividades surge la idea del de recreo policial, que fue un proyecto que la jefatura aprobó. ¿no? Este, con resolución y la verdad que tanto en el año 2011 tuvimos la primera propuesta, que en ese tiempo era en la unidad regional Esquel. Se, los jefes nos mandaban dos poli ¿no? y juntábamos alrededor de 15-20 y lo hacíamos entre Belén en el camping del círculo policial. Este, que nos prestaban, la verdad comenzaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 18 horas. Y la dinámica era, a través de, de, de cartas, de material que se les daba, todo ambientado, todo preparado, repensar la vida, repensar la vocación, ¿no? la familia, que se conozcan, había juegos, se almorzaba junto. La idea era celebrar al compañero. ¿no? Eh, esto también tiene que ver que lo de Tito Robert marcó mucho y la idea era eh, este, este, cómo volver a juntar al, al personal ¿no? y, y renovar esta entrega que había, que sigue estando ¿no? al pueblo. ¿no? Ya a partir del año 2013 eh, la propuesta fue hacer los recreos a nivel provincial. Y ahí sí, eh, lo seguíamos haciendo en Esquel, ya venían cinco polis por unidad regional. Eh, y ahí se invitaba representantes de la Policía Comunitaria, representantes de la Comisión de la Mujer, del GEOP de Infantería, personal de comisaría, de la Brigada de Investigaciones, bueno, de distintas dependencias y se juntaban un total de 40 este, eh, 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 del escalafón comando, administrativo también, ¿no? Este, y bueno, y la verdad que eh, fueron cinco años de recreos policiales. Este, hicimos algunos en Rawson también, hicimos uno especialmente para la policía comunitaria, eh, renovando la vocación, la sensibilidad con el pueblo, ¿no? este, el trabajo social desde el corazón del pueblo. ¿no? Eh, siempre intenta hacer herramientas, ayudas para la, el servicio que se, eh, este, que se brinda. La verdad, fueron cinco años de una experiencia fabulosa de los recreos. Y, y el personal volvía y había gente que, que lo repetía. Y bueno, en esto un saludo este, al subcomisario Pamonde, este, de Esquel, su señora, este, con el cual hacíamos e e equipo: Mariana Molina, este, Avelino Jaramillo, eh, y me, por ahí me olvido, este, Fernando Ulloa. Este, que era el equipo con el cual le cocinamos los poli, armábamos los recreos. ¿no? Este, la verdad, eh, se hizo un camino muy lindo ¿no? eh, de trabajo en e equipo. En estas entrevistas que hemos hecho nosotros eh, al personal policial, hemos visto de que el personal policial siempre trata de eh, tener un, un grupo donde juntarse, donde estar, eh, como lo es voleibol, como lo es el fútbol. Eh, en la capacitación que usted va a llevar a cabo ahora, ¿qué actividades va a realizar en este año o en el próximo año? ¿Tiene alguna actividad pensada para recrear en Comodoro Rivadavia? Bueno, eh, desde el añito y medio que, que vengo transitando, la propuesta es, este, bueno, primero fue conocer un poco al policía en Comodoro, ¿no? El año pasado, eh, uno lo que humildemente ofreció es eh, esto de acompañarlos por la noche. Hemos recuperado el tema de, del armado también en equipo de, del Día de la Mujer, que este año lo hemos hecho, junto al año pasado también. Hemos tenido la mirada del Día del Padre, y ahora en futuro el Día de la Madre, ¿no? pudiendo como tener esas presencias y esos gestos que dentro de la fuerza re, refloten, digamos, no este, esta mirada. ¿no? Y bueno, ahora andamos soñando en esto de recuperar los recreos. ¿no? El tema de conocer un poquito la, 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 la manera de vivir en, en Comodoro y los desafíos de llevar adelante el proyecto. Pero bueno, este, lo han pedido, hay gente que, bueno, que indudablemente participó acá en su momento y preguntan. Así que hoy por hoy andamos eh, soñando esto, ¿no? De ver el momento de poder hacer el primero. Que sea a nivel ciudad, ¿no? Y, y poder este, trabajar sobre esto. Pero. La verdad que uno agradecido de, de que junto a, a Sanidad Policial, al Servicio Social, uno agradecido primero de la recepción que uno tuvo, la verdad, este, siempre valorando ¿no? lo que uno viene a ofrecer. Eh, esto de las miradas del teleacompañamiento al personal en equipo, eh, siempre respetando lo que el otro ofrece, ¿no? porque en una ciudad tan grande si no se trabaja en equipo es imposible. ¿no? por ahí acompañar siempre indudablemente que el poli también abra su corazón no uno es una herramienta más que se suma ¿no? a lo que ya se hacía y, y demás no pero bueno son tiempos esto de conocer un poco no cómo es la realidad de ser policía en Comodoro y en esto vamos modificando los proyectos para que puedan responder no ser una oferta más para que estén bien la vorágine que se presenta en la ciudad, que es muy distinta a la de Esquel, en donde el policía continuamente está haciendo su labor eh, de trabajo, más los adicionales para poder solventar sus familias, es, es un poco difícil, pero creo que eh, se puede lograr porque el policía necesita estos espacios. Eh, ¿Usted lo va a llevar a cabo junto con la unidad regional? Sí, no, no, sí, sin duda, ¿no? Este la idea de también, bueno, agradecido del acompañamiento, ¿no? por ahí con los jefes nos conocemos también desde Esquel, por ahí conocen lo que uno humildemente quiere ofrecer. Eh, eh, pero eh, la verdad que de este año y medio veo eh, que el personal busca también esto que usted comentaba de los espacios del fútbol, este, por ejemplo, ¿no? del, del vóley. Eh, se buscan espacios que, que busquen la, el compartir. Eh, mirar al compañero de otra manera, ¿no? este, más cercano, y buscar constantemente espacios que recreen las razones de por qué estoy, por qué ofrezco eh, la mirada sobre el pueblo, ¿no? que siempre es celebrar los signos de, de vida y los signos de esperanza que tiene nuestro pueblo, ¿no? y saber que por eso se da la vida. Hoy es eh, com, com, complejo por ahí la violencia que se vive socialmente. ¿no? las miradas que, que se están teniendo también constantemente sobre la fuerza, eh, es un constante buscar también la creatividad de reconstruir el vínculo social del policía con la sociedad eh, y que también el policía pueda este, celebrar y descubrir los signos de cómo el pueblo del Chubú celebra la vida y saber que por eso, por esos gestos, por esos ritos, por esas miradas que en nuestro pueblo... Sencillo, trabajador, el pueblo que todos los días le pone pila a la sociedad, desde el, desde el obrero que sale y la pelea, desde, desde su honestidad, desde la calle, desde el, este laburante que quiere construir su familia con seguridad y eh, que sueña para sus hijos, una sociedad segura y demás, que ese gesto de lucha que, que esa gente humilde tiene, que ayudarle a que el, 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 este policía una y otra vez renueve que por ese gesto vale la pena, dar la vida, que, que todas las miradas sobre los caídos en servicio, del celebrado el 16 de junio, los recuerdos que se hacen en toda la provincia, del poli caído en cumplimiento del deber, saber que se ha dado la vida por estos signos de vida que tiene nuestro pueblo. ¿no? Por eso uno ofrece permanentemente ¿no? este, y ofrece... Estas herramientas, ¿no? Que se suman a las que están, ¿no? Eh, con un tinte de religiosidad, con un tinte de fe, ¿no? Donde la religiosidad intenta sumar a la mirada de esperanza que tiene la vida, ¿no? Este, porque la religión a veces puede ser todo un tema, ¿no? Sin embargo, buscamos siempre integrar, los recreos policiales eran ecuménicos, eh, se intenta integrar todas las miradas de la fe que hay no celebrar la riqueza que cada religiosidad tiene, ¿no? ver lo, lo que se aporta, porque también hay presencias de la iglesia evangélica en, en policía que aportan un montón, y son realmente preciosas y riquezas que hay que saber celebrar, integrar, ¿no? este, y, y que todo sume para que el poli esté bien. O sea, la mirada sería integradora para que el policía sea parte y se sienta eh, con sentido de pertenencia en la sociedad, porque estamos todos inmersos en nuestro querido Comodoro Rivadavia. Ahora, pasando a otro tema que es un poco más delicado, que tiene que ver con el seguimiento con, con las pérdidas. ¿Usted ha hecho capacitaciones sobre esto al personal policial como para que tenga otra mirada sobre las pérdidas, sobre el duelo en especial? Sí, bueno, en estos 10 años... Este... Por ahí se ha dado el acompañamiento, por ahí más cercano, ¿no? desde la experiencia de acompañar a que se elabore el, el duelo. Como también a veces nos hemos juntado y, y las charlas con comunitaria hemos ofrecido eh, el, el año pasado un material, una mirada ¿no? sobre esto de, de las partidas ¿no? y cuando el, el ser querido se va, sea por cuestiones de la vida, por salud, por enfermedad, este como también cuando la tragedia de que el personal en un procedimiento pierda la vida. ¿no? Eh, en esta diversidad en la cual se celebra que alguien partió, ¿no? el estar cerca y ayudar a que se asuma con, con esperanza. ¿no? Eh, y, y bueno, la, eh, en, en esto es eh, ofrecer, ¿no? que son las miradas de la muerte, que siempre se mide con esperanza. Que en toda partida hay un signo de vida, ¿no? Y en esto hay que reconocer que la religiosidad, la experiencia de fe, ayuda mucho, ¿no? Este, eh, por eso la fe ayuda a esta trascendencia, ¿no? Más allá de lo que vivimos en la vorágine cotidiana, este, la, la fe te ayuda a mirar más allá, ¿no? Y en una vocación de servicio donde la pérdida está ahí constantemente, ¿no? Este, cuando está la posibilidad o acompañamos al ser querido este, o por otro lado capacitamos para poder entender qué decir, cómo acompañar, ¿no? porque bueno, ustedes siempre son los primeros que llegan a todos lados y el tema de tener la palabra justa, eh, el consuelo necesario, a veces no es la palabra solamente, a veces es el gesto, es el abrazo, es la presencia, no hay mucho para decir, pero que el otro esté a mí me sana, que el otro esté al lado, ¿no? eh, a mí me, me hace sentir fuerte. Entonces, que el policía también tiene que ir incorporando esta dimensión u, u, humana. ¿no? Hoy es amplia la presencia policial, el, el, la vocación policial hoy en medio de la sociedad, en el corazón del pueblo, es muy amplia. Ya que nuestra institución sea rica en la policía comunitaria, la comisaría de la mujer, Habla de eh, miradas especiales sobre sectores de nuestra población que requieren una atención específica, con formación específica, con una mirada especial. ¿no? Y eso habla de que, bueno, eh, es estar al lado de nuestro pueblo en las diversas situaciones que se viven. Hoy el policía tiene que ser experto en humanidad. Uno tiene la formación filosófica este, y bueno, por ahí de los cursos de ascenso que me toca acompañarlos también con una materia, uno ofrece herramientas de filosofía que aporten al cuidado de la vida, a valorar eh, al otro, al compañero, eh, que, que, que se pueda comprender su historia, entender su historia y la palabra verdadera que a veces puede ser que no guste, ¿no? pero la verdad para poder acompañar a, al otro, ¿no? Por eso el, el, el trabajo es muy amplio, el servicio que se brinda, para que el personal policial pueda devolverle al pueblo ¿no? una presencia de prevención en el sentido amplio. ¿no? Igualmente se ha visto en el transcurrir de los años que nuestra policía está avanzando y está teniendo cambios en este contexto social que usted decía que es violento. Y tiene otra mirada de esto de sentirse parte. ¿Usted lo ve así? Bueno, sí, a mí en Esquel cuando nos conocimos con la policía comunitaria, este, que para mí era nuevo también, porque yo me acercaba a la institución policial por primera vez desde adentro, ¿no? este, la celebración del Día del Niño en los barrios, ver al personal policial preparando los sobrecitos con caramelos, soñando las dinámicas, que el personal policial esté haciendo juegos con los nenes. A mí me, me tocó en su momento con la policía comunitaria él eh, habíamos ido a la escuela, al internado de Colán Conué, de Aldea Epulev, perdón. Y me acuerdo que bueno, ahí eh, hicimos todo un encuentro con los chicos, celebramos la vida, las riquezas de cada uno. Y, y que el chico vea que, que el personal policial juega con él, que está cercano, que lo escucha, que se sienta al lado, que comparte lo más cotidiano, ¿no? Este, la verdad que, que uno va viendo que, que esos puentes se dan. El chico, después este, que nos pasaba en, en Esquel también, el chico, el adolescente, se cruza con el policía que lo ha visto jugar, que lo ha visto escuchar, que visitaba su casa, que tomaba mate. ¿no? Lo mismo que la comisaría de la mujer con todo el trabajo de prevención con respecto a la violencia, que va, que charla, que se preocupa, que está pendiente de cuidar, de que no se repitan las situaciones. ¿no? Eh, la gente el pueblo percibe una manera de estar de prevenir de estar presente que, que se amplía se enriquece ¿no? y, y hay, hay nuevos vínculos que se entablan ¿no? en esto es para celebrar tenemos una policía que va pensando distintos sectores para acercarse con profesionalidad a, 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 la, a, a situaciones concretas que vive nuestro pueblo. ¿no? Eh, que la policía comunitaria esté presente en el mismo barrio con esta, con, con esta mirada y esta cercanía es fundamental. Que la Comisaría de la Mujer se preocupe y haga eh, espacios donde se la cuide a la mujer, se, se trate el tema de la violencia, se trabaje en equipo con distintas instituciones que tienen las, las municipalidades y eh, este, que también cuidan a la mujer, a, eh, asisten a, al hombre, ¿no? Este, que yo acá en Comodoro es un trabajo excelente en equipo con la Casa de la Mujer. Que, que me ha tocado a mí también estar presente en situaciones, las puertas abiertas, la disponibilidad de la Casa de la Mujer, de los profesionales, espectacular. El trabajo en este sentido con Laura Versailles, de poder estar en comunión, de llamarnos, de estar pendientes, de saber que hay puentes, ¿no? que hay herramientas, la verdad que el, el trabajo para asistir a la sociedad y asistir al mismo personal policial, la verdad es riquísimo y sana los vínculos con la sociedad. Recuerden, señores padres, que no deben estacionar frente a las escuelas. Tienen prioridad los colectivos escolares. Y enseñemos con el ejemplo. Señor automovilista, su policía le recomienda no utilizar los celulares. Recuerden que entretienen y pueden ocasionar un accidente. Cuidémonos. Estamos visitando la seccional sexta de Comodoro Rivadavia con su jefe, el subcomisario Ges Enrique, donde nos va a comentar desde hace cuánto usted es jefe en esta jurisdicción, señor. En el mes de marzo fui designado jefe de seccional sexta. ¿Y qué historia más o menos nos puede contar que tenga la, la comisaría desde hace cuánto fue creada? Eh, no hay una fecha establecida, porque esta comisaría fue entregada en el año 2000 más aproximadamente y estuvo un tiempo custodiada por personal policial hasta que se designó el personal que cubre el servicio actualmente. Eh, estimo aproximadamente en el mes de febrero del 2000. Ustedes tenían una amplia jurisdicción en esos en aquellos años porque no estaba la seccional séptima, así que ¿cuál era la jurisdicción que comprendía en ese entonces? Era bastante amplio. Sí, se dividía la jurisdicción con la seccional tercera y la seccional cuarta. Era toda la zona alta de, del máximo abajo y la extensión del máximo abajo, la zona de quinta, comprendía y todos los que se ¿no? Actualmente, con la creación de la séptima, se ha dividido el sector y nos queda... Lo más amplio es la zona del cordón forestal, que actualmente hoy comprende muchos barrios. ¿Y la jurisdicción comprende desde qué, desde qué lugar hasta, hasta qué otro lugar? Tenemos la avenida Lisandro de la Torre, todo lo que es Polonia hacia el oeste y dividimos jurisdicción en la sesión, con la sesional séptima en el Roque González, arriba en, la, en lo que sería el camino que va para La Prida. Eh, ahí también dividimos jurisdicción con la comisaría Mosconi. Y después dividimos jurisdicción con la Comisaría Quinta, igual, este, en la zona del Cordón Forestal. Es una amplia cantidad de personas la que a ustedes les toca hacer prevención. ¿Cuál es la metodología que usted utiliza para, desde que asumió para esta jurisdicción? La, es la implementación de recorridas con móviles policiales. Actualmente está funcionando en la camioneta, que es la que se utiliza en la zona del Cordón Forestal. Porque, como es de conocimiento, el año pasado la, la, el temporal afectó considerablemente todo lo que son caminos y con un vehículo hoy por hoy, como los gol que son provistos por la, la fuerza, es imposible recorrerlo. Cuando nosotros nos asumimos este año, la camioneta estaba fuera de servicio, este, gracias al municipio y a otras eh, empresas, se logró poner en marcha el, el móvil y actualmente desde ese momento está funcionando, lo que ha reducido bastante... La comisión de hechos delictuales en, en el cordón forestal. Y este, con la aplicación de dos móviles más sectores, este, se ha implementado un sistema bastante efectivo en lo que es el, la zona urbana de Comodoro. ¿Cuáles son los hechos más preponderantes en la zona rural, digamos? No, son robos de, de vivienda. Se caracteriza el cordón forestal particularmente porque hay muchas fincas viviendas, predios, quinchos, quintas, que no, no están, no son personas que residen continuamente. Vienen, son lugares de fin de semana, entonces ahí es donde más eh, donde más nos ha afectado, porque bueno, salvo tener perro o algún otro sistema, eh, la vivienda está bastante descuidadas... en cuanto a lo que es seguridad, ¿no? ¿Usted ha notado en los últimos años que ha acrecentado eh, la población de la jurisdicción? Nosotros creemos que este es uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años. El Cordón Forestal dejó de ser un lugar de, de fin de semana para convertirse en un sector de asentamiento de, barrio, de varios barrios este, de vivienda, tanto del IPB como barrios particulares. Y de todas formas la gente ha invertido. Hoy tenemos este, muchos predios comerciales, tenemos instalación de madereras, de cancha de... de de recreaciones, de quinchos, eh, y eso, bueno, automáticamente al asentarse de otros barrios también se han instalado comercios, así que es, es, tiene un movimiento mucho más importante. Creo que de los últimos tres años a este tiempo eh, el movimiento es muy importante realmente. ¿Cuál es el trabajo que realiza la policía de la seccional al sexta con las escuelas? No tenemos un sector conflictivo con el tema de las escuelas. Nosotros realmente la situación de la... Si bien se han producido algunos hechos, como en todos lados, ¿no? Es, no somos ajenos a ese tipo de, de circunstancias. Las escuelas instaladas son pocas. En realidad son dos y tenemos el personal es suficiente como para cubrir los ingresos y los, y los egresos. Lo vuelvo a repetir, no estamos ajenos a que suceda algún hecho aislado, pero está bastante controlado con el tema de la escuela, lo que es seguridad externa, ¿no? los hechos más preponderantes en este sector que no es el rural cuál serían el robo de vivienda hoy este, lamentablemente tenemos un porcentaje bastante amplio de, de robos de robo de vivienda en donde el caco rompe algo y se lleva lo primero que encuentra a mano no son este, si bien no son robos importantes se han dado casos donde le han llevado hasta el mobiliario prácticamente. Generalmente acá es el robo medio hormiga. El tipo rompe algo, entra, saca algo y se, lleva, y se va. Comprendiendo que ustedes realizan operativos en el Camino Roque González, ¿cuáles son eh, los resultados que han arrojado eh, la cantidad de operativos que ustedes realizan? Bueno, en esta jurisdicción justamente el Camino Roque González que, es el que comunica con la Avenida Polonia es de un tránsito vehicular muy fluido. Sobre todo en horarios tipo, ¿no? En horarios picos como salida de escuela, entrada al, al trabajo. Así que se han implementado controles junto con otras fuerzas como gendarmería, prefectura, policía federal. La unidad regional colabora mucho a través de la sesión de operaciones y de los otros grupos como CANES, eh, planta de verificadora. Y ha arrojado este año, este, sorprendente la cantidad de vehículos que se han secuestrado por falta de documentación o. O por no contar con la documentación necesaria al momento de control. ¿Usted podría hacer un promedio de los secuestros que ha realizado la seccional sexta? Nosotros estimamos desde marzo, ahora, si bien no tengo los números actualizados, alrededor de 100 vehículos eh, automotores. Y en cuanto a motocicleta, estamos manejando un número un poco mayor a los 50. Por eso este, nosotros recomendamos a la población que cuando circule por esta jurisdicción lo haga con, con toda la documentación necesaria. Licencia de conducir, la tarjeta verde o la tarjeta del, del, del automotor, más el seguro y el pago de patente. regional te recomienda que si sos automovilista y tenés menores que lo lleves en el asiento de atrás con su respectivo cinturón de seguridad es para resguardar su integridad física también si sos peatón recuerda que debes cruzar por las sendas peatonales y por las esquinas y si por lo general estás en un barrio y no tenés sendas peatonales cruza también por las esquinas tu seguridad y la de todos vale Pueden llegar Chonek trayéndola y el cielo. Hoy nos encontramos aquí en la playa 99, donde está el camping de policía. Y nos encontramos con el presidente, donde nos va a comentar cuál es el proyecto que tienen con este camping para el empleado policial. ¿Qué tal este.? La verdad que nosotros este, desde marzo que estamos trabajando, ¿no? ya nos conocen los, los que siguen el programa, ¿no? Y esto era un proyecto que nosotros este, este, ya veníamos este, charlando desde el año pasado, poder reactivar este, lo que es eh, la, el camping de la Playa 99, ¿no? que trae muchos recuerdos a, a los vecinos de la ciudad, mucha gente que, que ha compartido y ha estado con sus hijos y ha, y ha disfrutado de este espacio. Nosotros esto ha sido declarado de, de interés eh, municipal. Sí, por el Consejo Elevadante en el año 2014 y nosotros queremos abrir eh, a la brevedad este, las puertas para, para que puedan trabajar este, tanto este, asociaciones y vecinales, iglesias y demás, este, este, eh, gente que se dedica a trabajar con chicos y, 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 y por el interés de, en común ¿no? de la ciudad. Y aparte el empleado policial, este va a ser un beneficio para él impresionante para poder concurrir con su familia. ¿Y cuál es el proyecto que tienen eh, en este año? Nosotros lo que queremos es abrir las puertas. Estamos este, eh, acondicionando todo el sector de carpas, acondicionando desde el sector de fogones. Queremos hacer todas las modificaciones eh, para que, una vez que el empleado y su familia venga, o el vecino y, y, y su familia pueda venir, este, pueda tener un lugar cómodo y, 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 y muy accesible. ¿no? ¿Y cuánto es el costo más o menos que van a estar cobrando o va a ser gratuitamente eh, para poder eh, estar en este camping? Nosotros la intención de, este, eh, no, es, no es cobrar, sino es poder trabajar con diferentes este, asociaciones, como ya te decía, vecinales, y que ellos puedan encontrar este, en, en lo que es este, nuestra asociación, que es el Casino de Oficiales de Policía de Comodor Rivadavia, encontrar este, un amigo donde pueden encontrar un espacio y que puedan disfrutar, no, este, no solamente los empleados policiales, sino toda la ciudad. ¿Y quiénes son los que te están ayudando en cuanto a, a la limpieza y, y poder reorganizar este camping? Esto lo venimos haciendo con este, colaboraciones de varios, eh, varios, varios compañeros, obreros, que, que nos, nos, nos dan una mano, ¿no? Eh que realmente miran a policía y confían en esta, bueno, en esta nueva comisión y, y quieren realmente este, tener eh, este espacio en condiciones. Nosotros desde la asociación igual venimos este, poniendo este, eh, fuertemente o sea, lo que es este, la limpieza y, y demás este, refacciones que, no, que nos están faltando, pero eh, creemos que este, esta primavera-verano este, los socios van a poder, los socios y los vecinos van a poder disfrutar de este, de este hermoso lugar. Hemos visto a socios paleando y también a vecinos del lugar. Eh, ¿Cuál es la vivencia que ellos tienen con respecto a este camping? Bueno, trae, como ya te decía, ¿no? Trae bastante nostalgia en, en vecinos que han este, crecido en este lugar, ¿no? Que han visto este, pasar este, sus veranos acá en familia. Así que eso es lo que más nos impulsa a nosotros poder este, en este tiempo eh, abrir las puertas y, bueno, poder este, disfrutar eh, junto a compañeros y, y amigos, ¿no? Viendo que el lugar es bastante arbolado y que tenemos césped, invitamos al personal policial que quiera venir a colaborar a este lugar para hacerlo más bello para nosotros mismos y para el vecino. Desde ya, muchas gracias. Nos encontramos acá con una vecina que está colaborando, orgullo para nosotros los comodorenses, y la señora se llama Julia Ojeda y nos va a comentar su experiencia y la historia que nos estaba contando recién sobre este camping, señora. Bueno, buenas tardes, buenos días. Eh, bueno, lo que cuento es bueno, que cuando yo venía con mi padre veníamos a la playa, y eh, tenía 12, 13 años, así que veníamos a la playa 29, que es una de las playas más bonitas, hermosa, porque a la, en esa época era más linda que Radatili, vamos a decir la verdad. Y lo que más me trae recuerdo en este momento es este lugar, donde se juntaba la gente, compartían, y muchas veces los vecinos, no se conocían, pero sí se hacían amigos porque se compartían, la sala lo que sea, pero siempre se compartía. Y era un lugar muy, muy pintoresco. Y una de las cosas que me gustaba a mí era venir, eh, que se venía por el trayecto de donde yo venía, eh, todo lo que es Portugal y entrar por este lado, que era todo calle de tierra, era venir que la gente venían, eh, como saliendo de sus casas y viniendo por este lado. Y bueno, yo siempre me quedo con ese recuerdo, ¿no? De que las playas eran muy lindas, mucha limpieza. Eh, tenía, estaba el muelle, un muelle donde se podía ver, eh, se podía andar lo más bien, playas limpias, limpias. Y bueno, eh, esas, es, esas es son de las cosas que más me gusta y que en este momento me trajo recuerdo de, de ver y disfrutar con, con mi familia, de que veníamos a esta playa. Uno de los objetivos es esto, el recordatorio que usted le trae como historia de vida. Y la otra que la está impulsando en estos momentos a colaborar es para dejar para la gente de Comodoro. Sí, a mí me gustaría que se rescate, que se rescate, que todas las personas que han vivido, porque yo sé que hay to muchos tienen historias lindas de, de esta playa. Y bueno, yo, a mí me gusta mucho recordar y, y ver que, que también se dañó mucho. ¿No? y que la playa perdió su encanto y que no la cuidaron y eso me pone triste a mí porque para las personas que en esa época y que no tienen un vehículo por ejemplo lo más cercano que teníamos era la costanera y esta playa pero llevamos a este lugar esta parte me, me hizo muy feliz en mi adolescencia eh, cuando tenía 15 y 16 años también venía con un grupo de jóvenes que éramos de la iglesia así que hay muchos recuerdos lindos a mí me enseñaron a manejar en esta playa cuando se podía bajar con el vehículo que una cosa muy hermosa. Y me gustaría que bueno, que se pueda recuperar esto, que las personas que tienen historias que puedan contar algo más y, y poder en, que se vea hermoso esto, y que pueda ser de nuevo un lugar donde las familias se encuentren, donde vuelvan a, a ver amistades. Porque las amistades se forman ahí en ese momento. De, es lindo, a mí me encanta, me trae muy lindo recuerdo. La felicito, señora, por la parte solidaria que usted tiene y viendo estos árboles que tienen años y tienen seguramente esa experiencia que usted tuvo. ¿Usted invitaría a la comunidad para que se acerque y ayude a que se pueda mejorar este espacio y la playa? Invitamos también a los televidentes a que no arroje basura, que este es nuestro lugar, este es nuestro sentido de pertenencia. ¿Qué le diría a usted, señora? Sí, eso, eso me gustaría. Me gustaría porque, mira, sin querer estoy acá. No sé por qué estoy acá y ahora yo digo, sí sé por qué quiere que esté acá. Tengo recuerdos. Y esos recuerdos que tengo yo, eh, bueno, voy a apoyar. Yo sí, yo voy a apoyar eh, de mi parte eh, que, que se pueda hacer algo y que todos los vecinos que quieran también que piensen un poco y los que tienen recuerdos, que le digan a sus hijos que este fue un lugar hermoso y que podamos entre todos venir. Por ejemplo, a mí me gustaría que si van a pedir ayuda, por ejemplo, vamos a limpiar el lugar, que vengan... Que cada uno traiga una herramienta, ¿por qué no limpiar? ¿Por qué no hacerlo entre todos? Si es para todos. Todos lo podemos disfrutar. Todos. Todos, exactamente, todos podemos disfrutarlo. Y más lindo si uno lo hace, porque uno está dando de, de uno porque nos merecemos todo algo mejor. Y creo que todos tenemos la oportunidad. Y en este momento, bueno, yo voy a apoyar. Yo, lo, yo no soy policía, ni tengo una hija policía, pero yo voy a apoyar este el momento porque me... Por mis recuerdos. Por mis recuerdos. Le agradecemos, señora. La verdad que un orgullo que sea vecina y que usted preste esa colaboración. Invitamos a todas las personas que nos están viendo que puedan venir y acercarse, que esta es nuestra playa, Cómodo Rivadavia. Desde ya, muchas gracias. Nos encontramos con un socio, el suboficial mayor retirado Dante Rocha, que nos va a comentar su experiencia con este camping en otros años, en su historia, y también en lo que está haciendo en la actualidad, está colaborando con este camping para que vuelva a reflotar, como decía la señora recién. Bueno, la verdad que muy alegre de, de volver a, a este lugar donde uno ha compartido en algunas oportunidades con, con varios compañeros algún asado, ¿no? Y, y ver hoy en el estado en que se encuentra, que bueno, es lamentable, pero bueno, eh, tratando por ahí de, de acompañar a la actual comisión directiva, ya que tiene proyectos en, en lo que hace a la recuperación del camping. Para que lo pueda disfrutar la familia. Así que como socio, nada más que venir a acompañar a la actual comisión directiva y, y desearle éxitos en, en todo lo que, lo que ellos este, tienen proyectado y que lo puedan realizar, ¿no? Y que en buena hora que se recupere un espacio eh, tan importante, no tan solo para, el, para la familia policial, sino también para la comunidad de Comodo Rivadavia, porque bueno, esto eh, por muchos años ha sido lugar de, de reencuentro de la familia para venir, compartir. Estar en un rato a la costa del mar, ¿no? Que, que nosotros acá en Comodoro tenemos tan poco espacio. Así que bueno, en buena hora que, que se recupere y, y bueno, estaremos acompañándolo a los muchachos de la actual comisión directiva. Se está eh, volviendo a reconstruir varias cosas acá en, en este camping. Usted en qué es lo que está colaborando actualmente. Yo colaboro bastante de afuera, bastante de afuera como socio únicamente, bueno, venir y, y por ahí, este, en algún asesoramiento que necesitan en base a la, a la experiencia que uno tiene, eh, pero simplemente eso, eh, el trabajo no, no, le hago, no. Pero bueno, este, los estamos acompañando de igual forma. ¿Cómo invita usted al personal policial para que aquellos que nos están viendo para que vengan y colaboren, porque este es un espacio de nosotros, de tanto del policía como del ciudadano? La verdad que son espacios muy importantes a recuperar y bueno eh, los instaría a todos, ¿no? A que se acerquen tanto al casino de suboficiales como al, al camping de la playa 99 que, que hace falta este que nos empecemos a juntar de nuevo y que tengamos que contamos con estos con estos espacios como decía anteriormente para que se reúna nuevamente la familia policial así que invitarlos a que a que se acerquen y, y que bueno este podamos reencontrarnos nuevamente. Finalizamos con este nuevo programa de Conozca a su policía. Espero que haya sido de su agrado las entrevistas que hoy le mostramos. Y recuerden que el día miércoles 22.15 horas, con repetición los domingos 20 horas por aquí, por la pantalla de Canal 9, nos estarán visitando para ver nuestro programa. Aquí están los números de teléfono donde pueden dejar sus sugerencias. Desde ya, muchas gracias.